mames.
Muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse una vez más a estos talleres y webinars de el ICATCAM. A nombre de nuestro director general, el maestro José Domingo Berzunza, y de la maestra Patti Pintado Palmer, la coordinadora de innovación y emprendimiento del ICATCAM. Muchas gracias a todos por la amabilidad de su puntualidad. El día de hoy tenemos un formato un poquito distinto a lo que hemos presentado en noches anteriores, y siempre va a ser un gusto darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, así como a los emprendedores que amablemente se suman a este tipo de proyectos para compartir historias, para compartir anécdotas, para compartir las puertas que tocaron, las que se les abrieron, las que no, así como también compartir todas las historias y anécdotas que giran en torno a su emprendimiento, y con esto nutrirnos para seguir creciendo como emprendedores, como empresarios, y fortalecer al ecosistema emprendedor y empresarial de nuestro estado. A todos ustedes, muy buenas noches, gracias de verdad por estar conectados, ojalá y se puedan quedar con nosotros hasta el final de esta charla que el día de hoy se llama El Marketing Cuenta Historias. El día de hoy nos acompañará y nos estará brindando esta charla nuestro querido amigo Luis Ángel Alvarado Hernández, y pues ya nos platicará él un poquito acerca de su historia. Así que voy a ceder los micrófonos a nuestra querida Tere para que nos platique un poquito más acerca de Luis Ángel Alvarado Hernández. Tere, los micrófonos son tuyos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este evento, El Marketing Cuenta Historia, a cargo de Luis Ángel. Y deseo platicarles un poco acerca de este emprendedor. Es un joven de tan solo 23 años de edad que ha incursionado en el área de marketing digital. Él ha sido en parte autodidacta y se ha formado a través de cursos, libros, experiencias y sobre todo ha tenido el apoyo de la experiencia de la vida a través de llevar a cabo actividades de ventas. Pero además es un joven que incursiona en el área de la ingeniería geofísica como formación profesional y también en el área de mercadotecnia. Luis Alvarado además tiene la visión de ser fundador de Fundación Shimei a través de este ímpetu del enfoque altruista y apoyo a la comunidad. El día de hoy contamos con la presencia, como les mencioné, de este joven emprendedor que hoy viene a compartir esos conocimientos, esas habilidades y destrezas que ha adquirido a lo largo de este tiempo, con su ponencia, El Marketing Cuenta Historias. Pues bienvenidos, esperemos que disfruten esta sesión. Los micrófonos son todos tuyos. Luis Ángel, bienvenido. Claro, muchas gracias. Agradezco la bienvenida y las palabras que han dado como introducción. Antes de todo, quiero agradecerles a las personas que se han tomado un momento de su vida para venir y quizás aprender un tanto de lo poco que sé aún en estos momentos. Y esa es mi intención, compartirles algunas experiencias y algunos conocimientos, los cuales, como bien dijo la profesora Tere, he adquirido en base a experiencia, cursos y algunos libros de marketing digital. De hecho, algunos de los que he leído serán citados a lo largo de esta conferencia para que ustedes también vayan tomando notas si les es su interés. Y sin más preámbulos, empecemos con la conferencia. Quiero empezar esta cita. A mí en lo personal me agradó mucho desde el primer momento que la vi. Afortunadamente fue por cosas del destino que llegué a esta cita y le doy lectura. Dice así: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Esta pequeña frase ilustra a todos. Hablemos un tanto de comunicación. Desde los albores de la humanidad, desde las historias, cuando el ser humano comenzó en esta tierra, vemos que en la época de las cavernas, estos humanos primitivos empezaban a hacer dibujos en sus cavernas, lo que hoy conocemos como las pinturas rupestres. En ellas ilustraban algunas cosas como cuando los hombres aquellos salían de casa por mamuts,
o inclusive han pintado algunos animales, tal cual ellos, los antílopes, entre otros animales. Y lo hacían a modo de contar historias, de llevar un registro, de alguna manera registrar las vivencias que estaban teniendo en esos momentos. Siguiendo esta misma cronología, cuando el ser humano pudo articular sus primeras palabras y empezó a articular palabras más complejas, ya hablando de un idioma o dialectos, como quieran ustedes decirles, empezamos a ver, tenemos registros, que esas tribus se juntaban al calor de las fogatas, precisamente a eso, a contarse historias. Esta necesidad humana siempre de estar en conjunto, de siempre pertenecer a un grupo y de contarnos historias, contarnos anécdotas. Hoy en día incluso este rasgo, esta cualidad y esta distinción del ser humano continúa. Hoy en día, ¿cuántos nos reunimos con amigos, familiares, etcétera, precisamente a contarnos historias? Tal vez ya no al calor de las fogatas, a menos de que vayan a campamentos, es que se juntan en las fogatas a contarse historias. Pero actualmente vemos que nos reunimos en los cafés, en los restaurantes, entre otras cosas, y nos contamos estas historias. Hoy en día este rasgo se sigue dando, y este siglo, el siglo XX, siglo XXI, ha sido completamente renovado por lo que nosotros llamamos las redes sociales. Pero antes inclusive de hablarles de redes sociales, me gustaría que vieran un video, les vamos a presentar un pequeño video para que lo analicen y vean algo que yo les quiero contar durante toda esta ponencia. Si el ingeniero Juan Carlos me hace el favor de apoyarme con el video, se lo agradecería mucho. You're so far away. You're so far away. Ain't got too much pride. Want you back by my side. Well, baby, I want that too. Baby, I would run to you. I would run to you. And I would run to you. First time you talked to me. Knew we were meant to be. When we finally embraced. Baby, I can't keep this pace. I love you, there I said it. I think I'm gonna need a medic. Fill the hall with flower petals. Why does my mouth taste like metal? Maybe I might die without you. Baby, I might die. I would run to you. I'm not as strong as you. I would run to you. You. Love is a speeding comet. I've been a pool of bio vomit. Love is a perfect vision. This was such a bad decision. Love makes everything serene. Give me all your morphine. Baby, I know we said we'd run across the country to be together, but I thought we were being symbolic. Why can't we fly and meet somewhere in the middle? Like Kansas City. It's the Paris of the plains! So much that I would run to you. You would run to me? You would run to me. Baby, I love you so much that I would run to you. You I would run to me. You. Okay. Vemos en el video cómo ilustran perfectamente lo que les estoy hablando. Vivimos actualmente en una época donde el storytelling es muy importante.
Ahora bien, este storytelling, ¿por medio de qué herramientas van a ser difundidas? Vemos que, como les había mencionado anteriormente, las redes sociales, lo que llamamos redes sociales, han revolucionado la manera en que nos comunicamos y principalmente en la manera en la cual estamos contando las historias. Pero entra la pregunta, ¿qué son las redes sociales? De alguna manera las hemos llamado estas páginas web. Cuando pensamos o pronunciamos siquiera las palabras redes sociales, nuestra mente de inmediato empieza a visualizar Facebook, Instagram, YouTube, entre otras herramientas. Pero realmente nuestras redes sociales son todas y cada una de las personas que nos rodean, que están a nuestro alrededor. Amigos, familiares, conocidos, etcétera. Esas personas son nuestras verdaderas redes sociales. Les hemos llamado así a estas páginas web de alguna otra manera porque asemejan o hacen esta simulación en internet de lo que son verdaderamente las redes sociales. Entrando un poquito más en materia de lo que hoy venimos a hablar, es para qué sirve el marketing. Empezaremos a hablar un poco más del marketing. Muchas personas tienen esta visión del marketing como lo es, lo asociamos de inmediato con la publicidad. La asociamos de volada con las publicidades, con las publicaciones en Facebook, con los comerciales en la televisión. Pero el marketing no es publicidad, hay que aclararlo muy bien. El marketing va más allá de una publicidad. El marketing realmente se integra a toda formación de una empresa a un nivel que muchas veces desconocemos. Van desde incluso las estrategias de nuestros precios. Y sí, como lo he escuchado, definir algunos costos, como los precios, utilidades, costo de adquisición de clientes, entre otros costos que vienen incluidos en toda esta parte para definir un precio de algún servicio o de algún producto. Pero haciendo también un poco de lado esto, el marketing es la estrategia que nuestra empresa va a tener para darse a conocer, para difundir nuestras historias. Hablemos incluso un poco más del marketing para ir entendiendo más y empaparnos de algunos conceptos. Aquí les traigo 5 conceptos básicos de lo que es el marketing. Estas definiciones cabe destacar que, valga la redundancia, las estoy definiendo no en un término general, en un término específico y más puntual, cómo lo es y cómo lo ve el marketing. Estos 5 conceptos, uno de ellos es la necesidad. ¿Qué es la necesidad? Es el estado. Para las estrategias del marketing. ¿Okay? Como segundo concepto básico tenemos el deseo. ¿Qué es el deseo? Es la forma que adopta una necesidad moldeada e influenciada. Escuche muy bien esto, esto es muy importante. Dice que es una la forma que adopta una necesidad moldeada e influenciada. Escuchen bien, por la cultura. Dice, una necesidad se convierte en deseo cuando se dirige a un objeto en específico que podrá satisfacerlo. Vamos a hacer esto un poquito más gráfico y más ejemplificado. Vamos a tomar un ejemplo muy fácil, que es cuando hablamos de una necesidad, que es la comunicación. El poder de comunicarnos a distancia. Comunicarnos a distancia. Por ejemplo, a mí me tocaba mucho de niño cuando no tenía teléfono. Mi mamá me mandaba a las tiendas a comprar algo y llegando a la tienda se me olvidaba. Y yo decía, necesito algo con el cual poder comunicarme con mi mamá a distancia, sin saber que realmente ya existían los teléfonos. ¿Ok? Ahora bien, teniendo esa necesidad, vamos a convertirla en un deseo. ¿Ok? Se hacen los celulares, cubre la necesidad, pero vamos a convertirla en deseo. Vamos a hablar del iPhone. ¿Ok? Sí, el iPhone.
¿Qué hace el iPhone? Es un teléfono como cualquier otro, realmente cumple su función, lo cual es comunicarnos a distancia, vía mensaje, llamada, WhatsApp, entre otras cosas. ¿Ok? Pero, ¿qué nos convierte en usuarios de iPhone? Realmente la necesidad de comunicarnos la puede satisfacer cualquier teléfono, incluso esos que cuestan 300 pesos en las tiendas del Oxxo. Realmente compras el teléfono en 300 pesos y vienen con 500 pesos de aire, de tiempo aire. Realmente es una ganga esos teléfonos, pero nos convertimos en usuarios de iPhone, puesto que nos da cierto valor, por decirlo de alguna manera, nos sitúa en un estatus social más elevado. ¿Ok? Esta cultura, toda esta cultura que han creado alrededor del iPhone, nos influencia a tener y querer comprar esos teléfonos, ¿ok? Sigamos con el siguiente concepto, que es la demanda, que son cantidades de un bien que los compradores quieren y pueden comprar. Este concepto fue acuñado por el señor Gregory McKeown, si no me equivoco en la pronunciación de su apellido, y siguiendo con el siguiente concepto, es el concepto de la oferta, que son combinación de productos, servicios o experiencias. También podemos hablar de información, porque hoy en día ya vendemos información incluso. Bueno, son estos productos, servicios y experiencias que se ofrecen en un mercado para satisfacer necesidades o deseos. Este concepto igual lo pueden encontrar en el libro Marketing del señor Kotler y Anstor. Realmente estos libros son muy buenos. En todo este mundo, muchas personas incluso han dicho que este libro es como la Biblia del marketing. Entonces, es un libro que tenemos que leer. Y por último, el concepto de mercado, que es el conjunto de compradores reales y potenciales. No necesariamente tienen que ser los reales, sino también son los potenciales de un producto. Estos compradores comparten un deseo o necesidad en particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio. Sabemos muchos de nosotros que en la antigüedad no existía el dinero y recurríamos a lo que era el trueque. Yo tenía un kilo de pescado y tú me dabas un kilo de carne. Hacíamos ese intercambio, pescado por carne. Hoy en día este intercambio sigue, pero ya es un intercambio monetario. Yo te doy cierta cantidad de dinero y tú me das ese producto o ese servicio. ¿Ok? Espero hayan podido apuntar estos conceptos. Realmente son muy esenciales para comprender el marketing. También hablaremos de los objetivos. Realmente sabemos que todo trabajo, todo tiene objetivos, todo tiene un porqué. Inclusive, el marketing tiene algunos objetivos muy bien marcados y muy bien delimitados, lo cual lo hace diferente, de lo que es la publicidad. Sabemos muy bien que las personas que hemos trabajado en equipo, en conjuntos con multidisciplinas, trabajamos bajo un objetivo siempre. Y uno de estos objetivos, si no es que el principal, es del marketing, es crear y entregar un valor diferencial a las marcas o productos de la compañía con la finalidad de atribuirle una esencialidad mayor para cierto tipo de consumidor. Ok, lo admito, suena un poquito enredado, así que vamos a desglosarlo un poco. La primera frase nos dice crear y entregar un valor diferencial en las marcas o en los productos de una compañía. Pero aquí hablemos de algo esencial, hablemos de valor. Existen tres tipos de valores con respecto a todo lo que estamos hablando. Recuerden, todo lo que vamos a hablar aquí en este momento es enfocado a la marketing, no es en general, porque se puede entender mal. ¿Ok? Vamos a hablar de valor con respecto a marketing. Existen tres tipos. El valor que la empresa le da, hablando monetario, valor económico del mundo y que le está entregando mediante el marketing a sus clientes. Ese es el segundo valor, el valor que la empresa le crea a ese producto mediante el marketing, claro está. Y el tercer y último valor, y es el más importante, es el valor que toma el consumidor a ese producto. ¿Qué tanto lo valora? ¿Qué tanto ayuda en la vida del consumidor aquel producto? Hablamos del iPhone, realmente, ¿qué valor nos atribuye a nosotros los usuarios?
como lo he dicho en minutos pasados, es que tener un iPhone de alguna u otra manera han logrado que sea sinónimo de estatus social, ¿ok? Bueno, ya desciframos la primera parte, que es crear un valor esencial y que lo haga diferente de las demás empresas o de los demás productos que ofrecen otras empresas, ¿ok? Y vamos a hablar de la finalidad de atribuirle una esencialidad mayor para cierto tipo de cliente. Aquí empezamos a hablar ya de sesgos en el mercado. Hablamos de nichos. Empezamos a hablar de nichos. Cuando nosotros tenemos un producto o un servicio, cualquiera de estos dos, nosotros tenemos clientes específicos. ¿Para qué cliente fue diseñado ese producto? Porque, hablando otra vez del iPhone, este celular no fue diseñado para todo tipo de consumidor. Fue diseñado para un grupo muy específico. Ya sea si lo quieres ver del lado de las personas adineradas, porque sabemos que el iPhone es un celular costoso, ese puede ser uno de los nichos. Y otro podría ser ejecutivos, empresarios, por decirlo de alguna manera, porque ya les había dicho, y no quiero redundar tanto, crea y da un estatus superior tener uno de estos teléfonos. ¿Ok? Continuemos con esta plática. Ahora hablemos de algo muy importante. Ya les hablé de los objetivos del marketing, conceptos del marketing y para qué nos sirve. Todos dirán, bueno, ya sabemos estos puntos, pero ¿qué es el marketing? Les había comentado que el marketing mayormente se confunde con los conceptos de publicidad. Realmente son diferentes. Y no quiero, con mis propias palabras, explicárselos. Les voy a citar algunas partes de uno de mis libros favoritos de marketing, que se llama, si lo quieren conseguir, se llama Esto es Marketing, escrito por el señor Seth Godin, el cual es un referente, es un gigante del marketing. Si alguno de ustedes lo conoce, sabrá de lo que estoy hablando. Entonces, en su libro lo cita de la siguiente manera. Dice, el marketing es el acto de hacer que se produzca un cambio. Con hacer no basta. El impacto se produce hasta que has cambiado a alguien. El marketing crea cultura, estatus y afiliación. Para mí esta es la parte más importante y es el mejor concepto de marketing. Incluso se los voy a volver a leer. El marketing crea cultura, estatus y afiliación. El siguiente concepto es, el marketing es el acto generoso de ayudar a los demás a solucionar un problema. Su problema. Y por último, es el acto generoso de ayudar a los demás a convertirse en quienes aspiran a convertirse. Realmente esta es una parte muy bella del marketing. Yo le encuentro una parte muy bonita, la verdad. Esta fue lo que más me enamoró de todo esto. Es, ¿qué es el marketing? Porque yo veía en la televisión, en redes sociales, veía las diferencias y los tipos de cultura. Yo siempre me preguntaba, ¿y cómo se crearon? ¿Qué los creó? ¿Las personas? Todo lo que involucra y lo que envuelve. Y ahora, hoy en día, me doy cuenta que muchas veces el marketing ha estado presente en todo eso. De hecho, el marketing ha estado presente en nuestras vidas más de lo que ustedes creen. Incluso el hecho de que hoy se encuentren en la sala es parte de marketing, fue parte de alguna estrategia, entre otras cosas. Ahora bien, hablaré un poquito nada más de la última cita. Por ahí vamos a evitar algunos comentarios. A mí me gustan ver algunos figuras públicas, youtubers, influencers, como les quieran llamar. Y entre ellos me gusta inclusive ver algunos videos del señor Carlos Muñoz. Si vende humo o no vende humo, la realidad es que no me enfoco a ello. Lo que sí es un gran... el marketing que él maneja lo hace tan preciso y tan bueno que si vende humo, realmente lo respeto porque todo el marketing que viene tras de él es excelente. Y de hecho usa una de las frases que este libro marca. Él en algunos de sus videos comenta que él leyó este libro y gracias a él en parte, entre otras cosas, fue que empezó a desarrollar todo esto. Y él tiene una frase que dice, aún no eres quien vas a llegar a ser. Entonces él se enfoca a ayudar a las personas a ser quienes aspiran a ser. Y como está ahí escrito por el señor Seth Godin, eso es marketing. Y a lo que a mí me gusta enfocarme
es en la creación de la cultura, el estatus y la afiliación. Ahora bien, ya hablamos acerca de qué es el marketing y todo lo que conlleva la creación de cultura, pero hablaremos del comportamiento del consumidor. Es muy importante tener claro el comportamiento de nuestros consumidores para saber a quiénes les vamos a vender. Y aquí les traigo al menos 4 factores que influyen en el comportamiento de nuestros consumidores. Y como pueden ver, el primero es la cultura. ¿Recuerdan que les dije que era un deseo, que era una necesidad moldeada por la cultura? Ahora, en un comportamiento del consumidor, nos dice que algo que lo influye es mucho es la cultura. ¿Quién crea la cultura? Lo vimos en la slide pasada. Es el marketing quien crea esa cultura. Si nosotros tenemos un buen marketing, vamos a poder crear cultura y vamos a poder influenciar a nuestros consumidores, obviamente, valga la redundancia, a consumirnos a nosotros algún producto o un servicio. Y dice que la cultura son grupos, creencias y nacionalidades. Hablamos de creencias, vamos a tocar inclusive creencias religiosas. Muchas de estas creencias influencian en nuestras compras. Incluso hay estudios por allí que pueden citar, visualizar en internet, que habla acerca de ello. También está el factor social. Son los grupos de referencia y grupos de aspiración. Estos grupos son muy importantes. Por ahí una vez escuché que realmente cuando nosotros compramos algo, no le compramos a una compañía, no le compramos a una empresa. Compramos de persona a persona. Estas personas son las que nos influencian, todo nuestro grupo social. Grupos de referencia nos habla acerca de amistades, amistades, familiares, conocidos. Que vemos que ya se compró tal producto, se compró tal camino. Entonces, lo aprovechamos ahí para revisarlo y mirar, si es bueno, cumple con las expectativas que yo estoy buscando, y entonces nos va influyendo. Incluso los grupos de aspiraciones. Me tocó en la preparatoria incluso, y supongo que a muchos de los que estén presentes también le habrá tocado, que miramos ese grupo de referencia. Ese grupo de los populares, el grupo de los chicos con dinero, que siempre estaban como que juntos, siempre en su grupo. Esa habilidad del ser humano para relacionarse con gente similares a él, por eso se juntaban estas personas. Y mirábamos en ellos que siempre traían ya sea un iPhone. De nuevo vamos a redundar un poquito en este ejemplo, porque es el mejor y el que mejor se ilustra. Entonces siempre mirábamos, estos chavos, ese grupito, traen el iPhone y por eso están juntos. Entonces tú decías, quiero comprarme un iPhone para poder estar con esas personas. Y esos son nuestros grupos de aspiraciones. Hablemos también como factores, el factor personal. Este factor personal es muy importante porque, por ejemplo, aquí dicen que es la edad. No son los mismos nuestros gustos de compra cuando tenemos 15 años a cuando tenemos 25 años. Nuestros grupos de compras, mayormente, no siempre, cambian conforme pasa el tiempo. Las fases del ciclo de vida, la ocupación, el estilo de vida y situación económica. Con estilo de vida me refiero a que no consume lo mismo un coach potero a una persona fit. Un coach potero son esas personas que regularmente están sentadas frente a la televisión y mayormente consumen Coca-Cola, papitas, entre otras cosas, ¿no? Sus gustos de compra por ese estilo de vida que lleva es diferente. En cambio, una persona fitness siempre va a querer comprar ropa deportiva, comida más sana, suplementos alimenticios, tenis para poder correr, entre otras cosas. Son el factor personal que lo influye o influencia en su vida para hacer sus compras. Y por último, tenemos un factor psicológico. También, ¿verdad? Son muy importantes todos estos factores. Hay que tenerlos muy bien apuntados y claros cada uno de ellos. Dice que el factor psicológico son sus motivaciones, el aprendizaje y actividades. Por ejemplo, la profesora Teresa le dijo que yo he adquirido algunos conocimientos mediante cursos. Y sí, me han logrado vender cursos precisamente de marketing porque estoy en ese factor psicológico de aprendizaje. Quiero aprender más acerca de estos temas, por lo cual la publicidad y el marketing detrás de todo ello me llegan cursos, ya sea de diferentes páginas de internet, y obviamente los reviso, y si son de mi gusto y cumplen con las expectativas o con lo que yo necesito para el momento, obviamente tomo ese curso, lo compro.
Esos son los factores psicológicos incluso que afectan y que influencian en nuestras decisiones de compra. Siguiendo con este flujo, uno de los últimos puntos que hablaremos es el proceso, un proceso creativo en el marketing. Para esto existe lo que es el marketing estrategia, que es lo que nos debemos ocupar más en el tener estrategias para poder llegar a cierto sector del mercado. Y uno de estos procesos, se los traigo aquí en cuatro pasos, empezaremos a leer el primero. Dice que son las 4A, es el análisis del producto, análisis del público objetivo, análisis de la empresa y análisis de la competencia. Ok, análisis del producto. Tenemos que analizar nuestro producto, inclusive con un FODA, para checar sus fortalezas, sus oportunidades, debilidades, etc. También en análisis de un público objetivo. En análisis de nuestro público objetivo cabe lo que vimos anteriormente, que son qué factores está influenciando a tu buyer persona. Puede ser factor psicológico, en qué momento de su vida está, qué ocupación tiene, qué gustos, qué edad tiene. Todo esto debemos analizar en nuestro proceso de creación de estrategia para marketing. E incluso en análisis de la empresa, como les había dicho, el marketing se mete hasta esos procesos de definir costos, porque hay un costo muy importante, que es el costo por adquisición de clientes. Y el marketing se va a hacer valer de este costo, de esta pequeña parte de todo el costo de un producto para poder ir adquiriendo clientes. Tenemos que analizar en qué situación está nuestra empresa, cuánto dinero tenemos para invertir en adquirir clientes para poder desarrollar nuestras estrategias de marketing. Por último, en análisis de competencia, hablaremos de precios, porque luego nos envolvemos en esta competencia por precios. Realmente una competencia por precios es muy mala porque terminamos abaratando de alguna manera nuestros productos o nuestros servicios. Pero ahí es donde interviene el marketing, porque si nosotros definimos una buena estrategia para hacernos diferentes y entregarles ese valor extra a nuestros clientes, por ese valor extra nos van a preferir, aunque nuestros costos sean más elevados que los de la competencia. Hablaremos de un segundo punto, que es establecer los objetivos. Aquí cito los objetivos SMART. Los objetivos SMART son muy importantes. Eso, por favor, apúntenlo y búsquenlos y realmente empápense de ello, porque son muy importantes. Son los objetivos específicos, son medibles, alcanzables, reales y sean siempre en tiempo. Hablaré un poquito más rápido sobre esto. Por ejemplo, cuando queremos conseguir 1,000 seguidores, lo vamos a hacer, un ejemplo, tiempo, un mes. Tienen que ser reales. 1,000 seguidores en un mes puede ser real o no, a diferencia de que si queremos 10,000 o 100,000 seguidores en un mes, realmente es un objetivo que es irreal. No se pueden conseguir 100,000 o 10,000 suscriptores en tan solo un mes. Que sean medibles. Actualmente usamos herramientas como lo son los ads, Google AdWords, Facebook Ads, Instagram Ads, que son completamente medibles mediante otras herramientas, claro está, para ir midiendo qué tan efectivas han sido nuestras estrategias o cuáles son las tendencias de nuestro público. También hablaremos del tercer proceso, que es diseñar una estrategia con acciones concretas. Con acciones concretas me refiero a un objetivo específico, y sobre ese objetivo específico vamos a trabajar con estrategias. Por ejemplo, si queremos esos 1,000 suscriptores, podemos empezar a entregar información de valor, ese marketing de valor, marketing de contenidos, donde ofrezcamos un valor añadido de aprendizaje puede ser a esas personas que nosotros queremos llegar. Tenemos que tener una acción concreta, ser conscientes de lo que queremos y de lo que vamos a hacer. Y por último, definir un canal social. No es lo mismo el grupo que está en Instagram que el grupo que está en Facebook. En Instagram encontramos generaciones muy jóvenes, alrededor de 17 años, descendiendo hacia abajo un poco, para la redundancia,
son grupos más jóvenes. En Facebook encontramos personas ya mayores. Y, por ejemplo, LinkedIn es una red social que está hecha específicamente para profesionistas. Ahí encontramos realmente muchos perfiles de profesionistas, de empresas, porque para eso está diseñado LinkedIn. Entonces, en base a nuestro análisis de nuestro buyer persona, nuestro grupo objetivo, vamos a definir cuáles son nuestros canales sociales más adecuados que debemos usar para poder llevar nuestros proyectos. Por el momento, vamos a ir finalizando. Y para finalizar, me gustaría leerles esta pequeña, vamos a llamarle análisis o reflexión. Realmente, incluso en mis primeros pasos como emprendedor, hice todo lo que aquí dice, pero al revés. Y por eso se las traigo, ya que a mí me sirvió mucho esta pequeña lectura. También la pueden cortar en el libro de Esto es Marketing, del señor Seth Godin. Y le voy a dar lectura para ustedes. La lectura se llama La cerradura y la llave. Hacer una llave y luego empezar a ir por ahí en busca de una cerradura que podrá abrir con ella no tiene sentido. La única solución productiva consiste en encontrar una cerradura y luego confeccionar la llave. Es más fácil crear productos y servicios a clientes a los que quieres servir que encontrar clientes para tus productos y servicios. Realmente es verdaderamente difícil poder vender un producto, tenerlo ya hecho y ir por ahí, por la calle, tratando de venderlo. Realmente primero nos debemos enfocar en un grupo al cual queremos servir, analizar ese grupo, cuáles son sus necesidades y convertirlas en un deseo para entregarles algo que pueda satisfacerlos, ya sea un producto o un servicio. Y pues nada, por el momento esta pequeña conferencia ha finalizado. Espero poderles haber ayudado o aclarado algunas ideas acerca del marketing. Es una pequeña breve introducción lo que hoy vimos, ya que el marketing es bastante extenso, es muy largo y en una conferencia de media hora, una hora, no podemos ver todos los puntos. Así que si tienen alguna duda, por favor háganla saber, los estaré aquí escuchando y con mucho gusto responderé sus dudas. Por el momento es todo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Luis Ángel. Y pues bueno, abrimos en este momento los micrófonos para todos ustedes para hacer una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Hagan preguntas, si tienen alguna duda, la que sea, por más mínima que sea, estamos aquí para poderles aclarar alguna situación que quizás no haya entendido o haya quedado por ahí un poco escabrosa. Muy bien con esta última reflexión que comentas, que es más fácil crear productos y servicios a los clientes a los cuales quieres servir que encontrar clientes. Esto nos deja una muy buena reflexión, porque muchas veces hacemos, tenemos el producto y queremos después venderlo, pero ¿quién lo va a comprar? Es un poquito más complicado. Y ahorita que nos comentas esta reflexión, pues veo que, como lo dice la misma reflexión, es más fácil crear primero el producto y servicio que ya necesita un cliente en sí. Muy bien, muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Por ahí tenemos la pregunta, bueno, un cuestionamiento. ¿Cómo cuenta y siento por parte del sabor desde nuestra historia, Luis, producto? El sabor de nuestra historia es una emprendedora de cursos de capacitación. ¿Cómo puede encontrar ella su segmento de mercado y cómo puede contar historias a través del marketing para promocionar sus cursos de capacitación? Okay. Incluso hoy en día hay herramientas en línea, no recuerdo cómo específicamente se llama, por ahí cuando la encuentre, ahí por ahí la tengo anotada,
ahí para encontrar nuestro segmento, nuestro nicho de mercado. Finalidad es el sector de mercado al cual hay unos muy específicos que son un poco pequeños, pero son tan específicos que realmente es muy fácil distribuir los productos en ese nicho. Ahora bien, ¿cómo podemos contar historias? Ya sea empezar contando la historia de cómo se fundó la empresa, tener ese storytelling o crear, pues lo que vimos en el video de en el video que les enseñamos al principio de la conferencia, que habla de una pareja, cómo nos va envolviendo. Es una pareja que está en diferentes puntos del país, hablamos en Estados Unidos, y los dos se quieren encontrar y emprenden esa carrera para encontrarse. Obviamente hablamos de que en términos humanos no es tan posible, pero el video y esa publicidad lo hace muy posible, ¿no? Y nos envuelve en el hecho de tener la intriga de saber si van a llegar. Y al final nos muestran los zapatos con el cual esta persona estuvo corriendo por todo el país. Entonces, habría que desarrollar la estrategia, pensar exactamente cómo lo quiere distribuir, las edades de las personas a las cuales va a distribuir, y empezar a trabajar en una historia más concreta. No sé, realmente es un proceso un poquito largo para poder llegar a desarrollar una historia. No sé si con eso aclaro alguna duda o tal vez lo dejo más confundida. ¿Alguna otra persona tiene algún cuestionamiento? Si el sabor de nuestra historia quedó satisfecha con la respuesta o tiene algún otro cuestionamiento. Ok, nos pone el sabor de nuestra historia. Primero hallo mi segmento y luego la historia. Lo que le preocupa es la identificación del segmento. La identificación del segmento. Realmente no sé qué venden. No sé si me puedan por ahí orientar que cuáles son sus productos o sus servicios. El servicio es capacitación, sin embargo, no. Cursos de capacitación, pero no nos especifican qué tipo de capacitación, si de desarrollo personal, capacitación técnica, capacitación especializada, pero el rubro en forma general es la capacitación. Entonces, básicamente, el storytelling tiene que construirse con base a la necesidad del rubro de capacitación. Pero no sé, Luis, igual, qué tengas que aportar en ese sentido. Igual, estaría muy bien mostrarse. Algo muy importante que se me pasó es mostrarse ante el público como un verdadero conocedor del tema para darle confianza a ese consumidor que vamos a llegar, que es a la persona que le va a comprar el curso, realmente sabe de lo que está hablando. Y hoy en día una estrategia muy buena que te recomiendo es usar los webinars. Por ahí una herramienta que a mí me gusta mucho es GetResponse. Esta herramienta te tienes que involucrar un poquito más. Tal vez te voy a dejar confundida, pero son unos términos. Hablamos de campañas en Facebook Ads. Esa es una, campañas por Facebook Ads. Debes diseñar una landing page. Es una página de aterrizaje en la cual vas a hacer una campaña en Facebook Ads que mande tráfico a esa landing page. ¿Qué le vas a pedir en esa landing page? Un correo electrónico y un nombre, ¿ok? Cuando ya tienes a esta persona en tu base de datos, ya puedes, mediante la herramienta de GetResponse, enviarles correos simultáneos, obviamente con cierta pausabilidad, para no fastidiar a la persona, por decirlo de esta manera, enviándoles promociones o muestras. Repito otra vez, mediante también GetResponse, puedes hacer webinars, estas campañas donde tú te grabes un video muy corto, donde expliques ¿por qué eres un referente en ese tema? ¿Por qué sabes de ese tema? ¿Qué te hace tan bueno en ese tema? Entonces, las personas cuando lo vean que realmente eres bueno en ese tema, van a confiar y te van a confiar sus datos. Posteriormente, vamos a hacer algo que se llama remarketing, que es enviarle estos correos electrónicos para lograr las ventas de esos cursos. Te repito, debes mostrarte como un verdadero conocedor o conocedora del tema. Entrega valor. Un ejemplo, si lo tuyo es el sector psicológico, empieza con videos hablando de problemas psicológicos y tips de cómo aliviarlos, cómo amenguarlos por alguna manera. Entonces las personas te van a ir siguiendo porque les estás entregando un valor añadido. Te pongo un ejemplo fácil, lo vuelvo a repetir, Carlos Muñoz.
No sé si a alguna persona no le agrada este personaje, a muchos no les agrada, a otros sí, pero Carlos Muñoz se muestra como un referente de emprendimiento, un referente que sabe de economía, sabe de emprendimiento, de marketing, y se muestra, y eso le da la confianza a muchos cursos que vende, están bastante caros, pero con tan sola la presencia que él tiene, demuestra que es un conocedor de los temas. Y por eso es que digo, si realmente vende humo o no vende humo, lo que sabe de marketing lo sabe muy bien. Y esa sería la mejor respuesta que te podría dar, que te muestres como un verdadero conocedor del tema y empieces a entregar valor a las personas a las cuales quieres llegar. Ok, ¿alguien más tiene alguna aportación o bien algún cuestionamiento con respecto al marketing cuenta historias? Acabo de hacerle mención a nuestra amiga del sabor de nuestra historia, que muchas veces en el ámbito de la capacitación el storytelling puede construirse desde la perspectiva de Gabriela de la Riva, por ahí, Luis, en donde hay un México rifado, un México con una idea de emprendimiento emergente, justamente resaltando los atributos de la marca, como acabas de mencionar tú, la propuesta de valor, y sobre todo los atributos de la capacitación y los beneficios que se adquieren al capacitarse y al especializarse hoy en día. ¿Algún otro participante tiene alguna aportación o algún cuestionamiento para el ponente del día de hoy? De hecho, bueno, disculpe, profesora, por ahí acabo de leer un comentario. Dice que, por ejemplo, páginas como Udemy y también Doméstica y todas estas páginas ofrecen cursos muy baratos. Sí, de hecho, es un sector del mercado, por eso hay que segmentarlo. Es inclusive, te doy otro ejemplo, las aerolíneas de bajo costo, su modelo de negocio son muy baratos sus vuelos, lo que ellos realmente te venden son los cacahuates, el agua, todo lo que van, el servicio que lleva el avión adentro, o incluso el reporte, el registrar tus maletas es carísimo en esas aerolíneas, pero están concentradas en esas personas que quieren pagar muy poco por esos vuelos. Estas páginas están concentradas en las personas que quieren pagar muy poco. Entonces, debemos segmentar y crear esas barreras de valor alrededor de su marca, de su capacitación, que otras personas no tengan. Asegurarse que realmente entregue ese valor añadido y que se dedique a aquellas personas que sí realmente están dispuestas a pagar, pero pagan porque realmente la reconocen como un referente del tema. Bueno, había leído ese comentario y le quería responder. Muy bien, pues bueno, creo que ya hemos tenido esta ronda de preguntas y respuestas. Y pues bueno, mi querido Luis Ángel, no nos resta más que agradecer la amabilidad de tu ponencia, de tu participación en esta ocasión. Y pues siempre lo hacemos. Nuestra forma de agradecerlo es a través de un pequeño pero significativo reconocimiento, mismo que ahora nos compartirá nuestro amigo Juan Carlos, un reconocimiento pues por tu participación y por la amabilidad de haber estado con nosotros hoy por la noche. A todos los amigos que se conectaron, a todos los miembros de la comunidad del ICATCAM, la familia, también muchas gracias por haber estado con nosotros. A nombre de nuestro director general y de la coordinadora de emprendimiento e innovación, esperamos que tengan un excelente fin de semana, que se la pasen de lo mejor, cuídense mucho, estamos ya prácticamente saliendo de la pandemia por el COVID-19, hay que eficientar algunas normas de cuidado y algunas estrategias para evitar recontagiarnos, así como también ya le estamos diciendo adiós al mal tiempo, así que pues bueno, esas son gratas noticias, esperamos que tengan un excelente fin de semana. Luis Ángel, una vez más, muchísimas gracias, que tengan todos excelente. Brindarme este pequeño espacio.
Al contrario. Y amigos, recuerden mantenerse al tanto de las publicaciones en la página del Facebook de el ICATCAM, donde publicamos de manera puntual todos los eventos, cursos, talleres, webinars que estamos generando para todos ustedes. Y de igual manera, no olviden entrar a nuestro grupo de WhatsApp del ICATCAM Contigo, esta comunidad que va creciendo día con día y que gracias a todos ustedes se está fortaleciendo. Que tengan todos excelente noche, buen fin de semana.